Buenas noches, compañeras y compañeros. Esto xa é un anticipo do que vai a ser na nosa cidade, na nosa comarca, a folga xeral. Pouco máis podo decir do que xa comunicou vos antes a compañeira Raquel. Os motos e as motas, si nos non o paramos, os que hoxe estamos aquí, o van a ter difícil. A súa vida, o seu futuro, vai a ser moi complicado. Por iso, é necesario que estemos aquí e que demos un toque de atención ao goberno o día 29, cesando absolutamente toda a comarca de Vigo. Cuarenta anos despois da loita obrera de Ferrol e Vigo, traballadores e traballadoras de Galiza, seguimos recordando os operarios da Bazán, Daniel e Amador. Asasinados pola dictadura franquista, deron a súa vida pola liberdade e pola defensa dos dereitos laborais. Hoxe, violentados e brutalmente agredidos polo goberno do Partido Popular, con unha nova reforma laboral que, sin dúbida, é un dos retrocesos maiores nos dereitos dos traballadores e traballadoras. A reforma aprobada supón un grave recorte dos dereitos sociais e laborais. A reforma que nos leva ao século XIX, unha volta a esclavitude, a pobreza e a precariedade. Estamos sufrindo un ataque sin precedentes aos dereitos laborais e sociais. Os gobernos se aliaron ca patronal e cos poderes económicos. Están a aproveitar a crise que foi xerada polas súas políticas para realizar todo tipo de recortes. Se trata de primar os beneficios empresariais e enriquecer a unha minoría a cambio de empobrecer a maioría da poboación, recortando salarios, precarizando o emprego, aumentando o paro, recortando as prestacións sociais, as pensións, o gasto público en sanidade, educación e servicios sociais. A reforma laboral aprobada por decreto polo goberno de Rajoy é un novo ataque á clase traballadora, pero esta é moito máis agresiva, é un atraco, un atentado aos dereitos laborais en toda regra. É unha reforma que desequilibra enormemente as relacións laborais, dá moito máis poder e capacidade de decisión ao empresario e debilita os traballadores e traballadoras, facilita e abarata o despedimento, habilita o despedimento selectivo no sector público e elimina a autorización administrativa dos eres. Debilita o dereito á negociación colectiva. Se un convenio colectivo non renova en 2 anos, desaparece. Dase prioridade absoluta ao convenio de empresa, respetando o convenio sectorial, e facilítase que as empresas non apliquen os convenios colectivos. Aumenta a flexibilidade laboral ao gusto das empresas, precariza a contratación. Ademais de seguir subvencionando as empresas, a reforma crea novos tipos de contratos precarios con despedimento gratuito no primeiro ano, e modifica o contrato a tempo parcial para aumentar a súa flexibilidade. Todas estas medidas e outras teñen especial repercusión nos colectivos que, como as mulleres, están en peor situación no emprego, pero tamén nos mozos e mozas que aseguran a precariedade ao longo das súas vidas. A reforma pretende que a clase traballadora acepte calquer tipo de condicións de traballo, tirando destas a baixa. Escoitábamos inda fai moi poucos días
como Vodafone anuncia unha rebaixa do 10% no salario para poder manter o emprego, senón ameaza xa con despedir a unha parte do seu persoal. Sobe sobremollado de novo esta reforma ben preferida, lóxicamente, de outras reformas donde nós tamén estivemos na rúa loitando contra delas. Recortes que foron preparando Ferreo. O acordo, compañeiros e compañeiras, o acordo asinado polos sindicatos españois para recortar as pensións e atrasar a edade de xubilación aos 67 anos. Reforma laboral do 2010, a negociación colectiva do 2011 e as medidas adotadas contra o sector público, o acordo asinado inda a finais do mes de xaneiro, que a COE, no coste bandidos sindicatos, aceptan que os salarios perdan poder adquisitivo e que aumente a flexibilidade laboral. Diga, non aceptamos vías de diálogo que recorten os nosos dereitos. Non imos acompañar os recortes. Non queremos concertación social. É momento de confrontación social. Non podemos ter paz social cando estamos sendo bombardeados sistemáticamente polos poderes do capital e dos gobernos neoliberais. Non. Estes ataques, compañeiros e compañeiras, teñen que ter resposta, unha resposta contundente. Denunciamos reiteradamente as políticas que veñen aplicadas polas distintas institucións. Rexeitamos os recortes de gasto social que veñen aprobando dende a Xunta do señor Feijóo. Atácanse os servicios públicos, especialmente a educación, a sanidade e os servicios sociais. Reducíronse os presupostos, especialmente graves e significativos, son os recortes das prestacións sociais que deixan na estacada decenas de miles de persoas, máis de 275.000 en paro na Galiza, máis de 400.000 en pobreza extrema neste momento. As prestacións non só recortarse, senón que directamente deixarse sin dereito a percibilas a moitas persoas. Ademais, criminalízase os que as perciben, culpabilizando a xente desempregada da súa situación. Pedimos que se poñan a traballar sin engano, se pelexen por defender os nosos sectores productivos. Sí, eso é o que decisimos os que en este momento nos están gobernando, que solventen na nosa comarca o problema que temos no sector naval, que os xeneraron eles e non os traballadores e as traballadoras. Que solventen de unha puñetera vez o paslis o que queiran, pero que tiren pa diante e que teñan compromiso de verdade e que non mintan máis. Que pasa, compañeiros e compañeiras, que a construcción a temos esquecida desde fai un montón de tempo, pero 9.000 compañeiros dese sector tamén están na rúa. Mentras tanto, o diputado do Partido Popular, Telmo Martín, contrata man de obra barata e non xenerando emprego galego. E o que pasa, o que está a pasar agora nas obras do Hospital de Vigo. O señor Rajoy fala de modernización. A modernización é que sexamos un país pobre, o mandato de Alemania e Francia, querendo adaptar a nosa economía a competidores donde os dereitos humanos están suprimidos, destruindo o noso tecido industrial. O PIB representaba un 28%,
fai 30 años, ahora representa 11%. Pero con esta reforma, felices, felices están a ponerse los empresarios que ya están a hacer cursos intensivos de cómo van a aplicar o fácil, que a partir de ahora tienen o despido y rebaixar los salarios. No falan de creación de empleo, señor Rajoy, de creación de empleo no falan. Y no minta más, señor Rajoy, a mentira, es mentira, cosetivo, cesa generar empleo. Insiste en el mismo modelo capitalista de siempre, con la diferencia de que ahora, como no puede baixar el valor del euro, baixan el salario y fan recortes sociales. Es mentira la indemnización de 45 y 33 días por año, máximo 24 meses. Son 20 e un año. Esa es la realidad y ya lo tenemos comprobado todos los días en la central sindical. Es mentira, señor Rajoy, que no tenga efectos retroactivos esta reforma. Las condiciones laborales de la afectan absolutamente a todos los trabajadores y trabajadoras. Es mentira que garante seguridad de los trabajadores y trabajadoras. A partir de ahora verá más móvil los horarios os que lleve el empresario, las funciones y el salario también que quiera el empresario. ¿Cómo no va a haber desigualdad? Desigualdad y represión. En la campaña ustedes mismos decían que lo que necesita España no es facilitar el despido, sino fomentar la contratación. Precarizan a motos y motas, y precarizan al conjunto de la clase trabajadora, y se cargan o poco empleo que nos queda. No minta más, señor Rajoy, ya conocemos a sus artes, pues cuando prestís de día salen unos pequeños hilitos. O que perdía de chapapote, e fue a mayor catástrofe o medio ambiente que tivo nuestro país. Compañeras y compañeros, a estas alturas ya sabemos, se fica comprobado, que este tipo de medidas no sirven para salir de la crisis. O contrario, profunda en ella, empobreciendo nuestros salarios, reducen a nuestra capacidad de compra, paralizando consumo y agudizando colapso productivo, tiempo que siguen a entregar miles de millones de euros a especuladores del capital financiero y la grande banca. Compañeros y compañeras, esta nueva reforma no es más que un nuevo paso en una estrategia que tiene por objetivo cargarnos o custo de la crisis del capitalismo sobre la clase trabajadora. Tenemos que dar una respuesta firme y contundente contra esta agresión, contra este nuevo ataque a clase trabajadora, una respuesta real, no de pose como practican otros, una respuesta movilizadora que paga tremeras rúas con una mensaje clara: no consentiremos o vosso saqueo. A tiga no amaga, y por eso convocamos a folga xeral para el 29 de marzo. O 17 de febrero, por eso tenemos que dar a bendida o resto de organizaciones que se están a sumar a nuestra convocatoria. La gravedad de este nuevo ataque requiere de una respuesta contundente y no de paseos dominicales. Tenemos que utilizar la mayor herramienta que tenemos, a folga, para paralizar la producción y ocupar las ruas para hacer de frente por dignidad. Seguiremos la campaña que iniciamos no principio, informando en las ruas absolutamente de todas los pueblos de esta comarca, absolutamente. Llegaremos a todos los pueblos de la comarca,
pero también las empresas, y eso es importante que desde aquí pasedes ese mensaje a los demás compañeros, porque esto no puede rematar única y exclusivamente ca folga do día 29. Si o día 29 ainda non deron marcha atrás, tenemos que convocar otras movilizaciones y otra folga general. No será último folga general. Pero compañeros y compañeras, también tenemos que mandar mensajes de esperanza. Esto no está todo perdido ainda. Frente a esta situación hay alternativas posibles, sobre todo necesarias, alternativas que para tornarse realidades exigen que demostremos que somos a mayoría de las sociedades y que no íbamos a permitir más atropelos, porque no nos resignamos a esta situación. Compañeros y compañeras, adiante. Folga será o 29 de marzo. ¡Viva clase trabajadora galega! ¡Viva!